Vamos de Guadalajara hasta Monterrey con nuestro compañero Gerardo Burgoa. Querido Gerardo, buenos días también. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, saludo con gusto de la ciudad de Monterrey. Pues vaya festín el que se dieron los delincuentes ayer en el municipio de Santa Catarina, pues se llevaron un jugoso botín de 3,5 millones de pesos. Te platico cómo fue esta situación. Según las primeras investigaciones, un camión de valores de una empresa privada llegó hasta una plaza comercial ubicada en la colonia López Mateos, en el municipio de Santa Catarina. Posteriormente, todos se bajaron a abastecer aparentemente un cajero automático. Y bueno, cuando regresaron, vieron el camión que es completamente blindado con las puertas abiertas y con un faltante de 3,5 millones de pesos. Aquí las autoridades están investigando qué fue lo que sucedió, principalmente las cámaras de seguridad de circuito cerrado de este centro comercial, de algunas avenidas, para saber quiénes fueron los ladrones que se llevaron esta gran cantidad millonaria y en qué vehículo huyeron. Obviamente, pues todos los empleados que se bajaron y dejaron el camión abierto y dejaron la bóveda abierta, pues van a ser investigados por parte de las autoridades de la Fiscalía Especializada en Robos, mi querido Paco. Muy bien, pues vamos a estar pendientes también, mi querido Gerardo. Abrazo, muy buenos días. Buenos días.